la plaza bien custodiada por el ilustre nevecio Canales ha ya ha visto un desarrollo tanto cultural como turístico constante. Está llegando el mensaje al mercado turístico y sobre este aspecto, ¿qué tiene que ofrecer la ciudad del tomate? Para que tu alcalde quede en récord, hoy está con nosotros el Honorable Jorge L. González Otero, alcalde de Jayuya. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí en récord. Buenas noches. Buenas noches para ti, para todo Puerto Rico. Un saludo fraternal de todos los ayuyanos. Jayuya es espectacular. A mí me encanta Jayuya. Gracias. Y es un lugar Gracias. que se puede desarrollar de forma excelente en lo que se refiere a turismo. Usted lleva 18 años eh, sí, al frente el este la Sí, mi quinto cuatrenio, 18 años. ¿Cómo ha sido ese proceso para desarrollar a Jayuya como un lugar que pueda ser visto como una alternativa turística para el país? Primeramente convencer a, la, a, Ayuya, a los ayuyanos que nosotros somos bien importantes. Eh, vivimos en el mismo centro de Puerto Rico, estamos equidistantes a cualquier punto de Puerto Rico, quiere decir que estamos bien cerca de todos los puntos. Este, convencernos a nosotros de la importancia que tenemos en el turismo, de lo que podemos ofrecer primero nuestra gente, el ambiente que es espectacular una temperatura promedio de 75 grados ahora baja hasta 57, 58 grados. Era decir que unos ríos espectaculares, las montañas más altas de Puerto Rico están en Ayuya, en el Cerro Punta. Era decir que lo tenemos todo. Decirle a todo Puerto Rico que eh, Puerto Rico es más que San Juan, que tenemos el centro de la isla, tu centro, tu centro, que es bien importante. Pero para eso también es bien importante el proceso de educación de sus ciudadanos. Sí. Ustedes tienen un problema de deserción escolar, están enfrentando un serio problema de deserción escolar, o por lo menos los jóvenes no completan y, o, sí. o, o no logran echar hacia adelante en sus estudios. Sí, este, tenemos ese problema. Ahora mismo el municipio de Jayuya tiene un programa de tutoría abarcador. Estamos orientando a nuestra gente. Yo tengo una coordinadora que visita a las escuelas eh, creando importancia. La importancia que hay que estudiar, hay que llegar a cuarto año, hay que ir a la ¿Y, universidad. ¿Y qué pasa que los, los jóvenes se salen de la escuela? Es que en Ayuya. No, es que algunas Por, veces... El número, nosotros, alto, el número es alto, sí, la pérdida sí, es muy alta. Yo creo que algunas veces eh, nosotros, la institución más importante, yo digo que es la familia. Lo que yo digo que el gobierno pequeño es la familia, lo que no se logra en el gobierno, en, en esa familia, institución que es la familia, pues algunas veces sobreprotegemos mucho a nuestros niños, los dejamos que se nos van de las manos. Y después que pasa algún tiempo, yo por ejemplo cuando estoy atendiendo público, veo ese problema que niños no, no bien orientados. Salen de la escuela y después se arrepienten. Y después la calle también, la, y después es la muy calle grande. La situación está bien fuerte en la calle, la cuestión de trabajo está bien dura para la gente que, se, que estudia. Imagínese con la gente que no estudia. Yo creo que es bien importante que nuestros jóvenes empiecen a pensar que tienen que terminar el cuarto año e ir a la universidad. El asunto de la criminalidad en Ayuya, ¿cómo está ese asunto de edad? Pues mira, la situación. Robo, no eh, Ayuya es un pueblo que puede todavía la gente dormir con las puertas abiertas. Este, es mínima eh, del, de los pueblos del centro de la isla, de la región de, de comandancia de Utuado, ayuya es el pueblo más tranquilo. Gracias a Dios nosotros este, tenemos ciertas actividades todos los fines de semana y la gente la puede ir a pasar bien eh, en tranquilo. En familias con mucha tranquilidad. Ahora, yo le pregunto, y atándolo entonces con el turismo, con lo que quiere desarrollar, eh, ¿qué sucede? ¿Que desde acá, en la zona metropolitana, no les dan la oportunidad a, a municipios como Jayuya, Adjuntas o Todos para ofrecer lo que puede ser un plan de turismo eh, de todo Puerto Rico dentro de ese desarrollo turístico? O, o, ¿O es que no se está organizando bien la oferta para que la gente la pueda ver y, y pedir? Yo creo que eh, toda la política pública de todos los gobiernos ha estado equivocada en cuanto a vender a Puerto Rico. Creen que el turismo solamente es San Juan y las áreas adyacentes. Pero ahora están los suyos este, ahí, usted a, está exigiendo no, los suyos. No, no, no sí, estoy, estoy, estoy hablando de todas las administraciones ¿De, todas? de todos los colores. ¿Y usted que lleva 18? Yo, yo, ¿Le ya? ha dado su aloncito sí, oreja a, a la verdad? Claro, la, claro. Aníbal Acevedo, ve doblada, doña CIL, a, a la, la. Yo he pasado por cinco gobernadores, uh -huh. por cinco gobernantes. Este, y todo, a ti él estuve reunido en turismo y le, le indicaba lo mismo. Yo digo, este, aquí en San Juan pues llegan tantos cruceros, 10 o 12 mil este, visitantes, pues tenemos que pasar a sacar parte de esa gente que nos visite allá al centro y se pueden hacer cosas buenas, que hay que mejorar las carreteras, los cretones, carreteras bien de hierbada, para hacerle fácil el acceso a nuestros turistas a que lleguen a Jayuya. Y a la gente de Puerto Rico también, de todos los pueblos que visitan a lluvia, que la van a pasar muy bien. Una idea que tienen muchas personas es que cuando los eh, primeros ejecutivos municipales o gobernadores eh, llevan mucho tiempo en la gobernación, como que se toman mucha confianza y a veces cometen errores. Hace un tiempo, el año pasado, para marzo más o menos aproximadamente, se le hizo un señalamiento a usted con relación al uso de la tarjeta de crédito del municipio. ¿Qué pasó con eso? Mira, es que los, todos los auditores tienen sus reglas de juego ahí la auditar. Yo soy un, una, un alcalde que soy bien conservador en, en la cuestión de los fondos públicos. Y cuando voy a un restaurante, yo siempre voy a, a los fast food. Yo le dije a, al que me auditó, usted ve dónde yo como. Es un fast food que lo que vale son 5 dólares. Pero por no poner, en la parte de atrás, estuve con el chofer, que yo siempre lo invito a mostrar, uh -huh. uno poner el X, que es el chofer, y Jorge González, por eso es que me señalan. Yo digo, eso es algún delito. Yo, pero no se dice, yo llevo 18 años como alcalde y nunca he cobrado las dietas a la cuales tengo derecho en los viajes de Estados Unidos. Y, no, y, y eso no se dice, pero por no escribir dónde estuve eh, y con quién estuve. Por eso es que se vino ese señalamiento que, que yo entiendo que es fácil de... de Ahora mismo me piden una información del 2007 Ajá. y yo dije, ¿con quién yo estuve en el 2007? Es y bien difícil. ¿Y coge vacaciones? Mire que hubo un caso recientemente con una persona que dice que nunca cogió vacaciones y después pues quería mi, cobrarlo todo y, y sepa su casa con cientos pues de miles de dólares. Pues mira, yo estoy ya retirado porque cobro es un dólar eh, mensual. Este, estoy aquí porque yo quiero servirle a un pueblo que me sirvió bien a mí. Yo creo que yo vengo de una familia bien humilde, numerosa, y estoy bien orgulloso de, de servirle a mi pueblo. Este, ¿Eso quiere decir que lo esperamos las próximas el, la próxima elecciones también? ¿Va a correr? Pues mira, eh, si tú le preguntas a nuestra gente, eh, esa es la pregunta que me hacen todos los ayullanos, Giorgi, no te retires, corre este cuadrenio. ¿Y qué piensa Giorgi? Pues estoy ahí este, analizándolo, pero yo hasta que no tengo un proyecto que es muy ambicioso, que yo creo que para el desarrollo del centro de la isla es esencial que ya llevo cuatro términos trabajando con él. ¿Qué es eso, la escuela agrícola? El proyecto agroturismo. ¿Agroturismo? ¿Agroturismo? ¿Y qué conlleva ese proyecto? Pues mira, ya tengo yo todas las tierras, tengo 400 cuerdas, una hacienda de café bien bonita que queda en el barrio Mamey de Jayuya, donde vamos a hacer módulos agrícolas, que la gente que visite ese proyecto se sienta en una hacienda que todo lo que consuma allí, desde el café, el desayuno, huevos, y el 90% de los productos se produzcan allí. Y yo creo que eso es bien esencial. Vamos a hacer 50 cabañas, vamos a hacer un área de mountain bike, vamos a hacer, eh, un estamos haciendo un proyecto bien especial, que próximamente el martes viene un francés a visitar a Yuya, donde desde un cerro de a 3.000 260 pies de altura, vamos a hacer un, un globo aerostático. Ah, sí? Donde la gente puede, se pueden montar 35 personas. Algo como lo que estamos viendo Algo en estos momentos. Sí. viendo, Eso es así. Este es un proyecto que se ve en Downtown Disney. Ajá. Tiene capacidad de 35 personas, se eleva a 400 pies. Se puede elevar a, a, a 1000 pies, pero para cuestión económica, la viabilidad económica, 400 pies. Quiere decir que tú has observado a todo Puerto Rico desde Jayuya. ¿Y cómo va a costear eso? Eso pues ahí mira, hay unos buenos chavos invertidos. ¿Cuánto sale el proyecto? El, este proyecto completo sale en 6 millones de dólares. Tenemos una primera fase que es la instalación del globo. Ya nosotros tenemos más de 3 millones en tierra, facilidades, infraestructura que hemos desarrollado. Y este el costo de este globo con la infraestructura de luz y agua está en alrededor de 1.5 millones, de los cuales ya yo los tengo. Este, con los fondos del IBU, eh, un préstamo de 400 mil dólares y una asignación de la, de la legislatura de Puerto Rico. ¿Y el municipio participa directamente en esto? Sí, porque ¿Y es rentable. Usted ha visto que le va a ser rentable. Sí, es rentable. rentable eh, y autopagable. Eh, sí, claro. Hemos hecho Otro un estudio costeable. de viabilidad y sí, es económicamente viable. Y entonces usted me dijo que eh, su, el seguir o no seguir al frente de la portada <coughs> Municipal va a depender de ese proyecto. Si se da, se va. Y si no se da, sigue. Yo, sinceramente, yo digo que 20 años es mucho tiempo. Mucho tiempo. Y hay que darle oportunidad a la gente que vengan con nuevos bríos. Este, yo estoy dispuesto a seguir trabajando en un último cuadreno En un último cuadrenio. En un último, ¿En un último, ¿En un último O sea, me está diciendo hoy aquí que va cuatro años más en el proceso electoral. Yo lo había pensado no volver a correr, pero pues este, después de consultado con mi familia y con, la, y con nuestra gente, pues me voy a correr un último cuatro. Pues ya lo anunció el alcalde de Jayuya, así que ya saben que va a estar ahí en la papeleta electoral el próximo cuatrienio, las próximas elecciones de 2016. Esperamos que sigan hacia adelante, porque yo le voy a decir algo. Una de las mejores fiestas de pueblo que yo he visto en mi vida ha sido de Jayuya y no porque esté el alcalde aquí. Una de las mejores fiestas se dan en Jayuya: fiestas patronales, fiestas. Eh, diferentes festivales, festival indígena que es uno de los más viejos en Puerto Rico hicimos una fiesta eh, en conjunto con los caficultores, con los torrefactores de Jayuya el pasado domingo la segunda fiesta del café y sinceramente yo me quedé sorprendido la cantidad de gente que visitó Jayuya pues turismo a mirar Jayuya a definitivamente sí, y yo le agradezco a, a esos agricultores que se han motivado a echar la industria del café hacia adelante. Nosotros teníamos en el pasado, ah. hace 30 años, teníamos más de mil fincas de café. En la actualidad nos quedan, sin, nos quedan 50. Hay que recuperarla. Hay, hay que recuperarla y te damos las gracias a ti. A usted. Gracias por estar He invitado con nosotros. a que llegues a Ayuya. Daré la vuelta para allá. el que... centro y corazón de Puerto Rico. Que a mí me gusta la montaña. Gracias por estar con nosotros. No se vaya que regresamos en breve en récord por ABC5 Puerto Rico.